un taller informativo en la provincia de Huaura, promovió Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de implementar un plan piloto de mejoramiento de caminos rurales en la región Lima. La considerable inversión se ejecutará en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y en alianza estratégica con el Gobierno Regional de Lima, convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la competitividad y lucha contra la pobreza. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un convenio con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos están promoviendo un programa de apoyo a caminos rurales. Y esto es en alianza estratégica con el Gobierno Regional de Lima. En realidad es un seguimiento, el programa que ya está en camino, donde se van a invertir como 600 millones de dólares para todo lo que es un programa de caminos rurales. Este programa va a servir, va a interconectar tanto a las vías regionales o departamentales con las vías locales, con las municipalidades. Para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque como lo dicen los del Banco Mundial, no es el hecho de que se haga la carretera o el camino, sino con eso es una herramienta para que lo que se llama la lucha contra la pobreza y también apoyo a la competitividad. El director regional de transportes, ingeniero Luis Jiménez Sánchez, indicó que este programa beneficiará a los pequeños agricultores de las 9 provincias al interconectarlos a una red vial y facilitarles llevar sus productos a nuevos mercados. Para ello, el MTC estará convocando a especialistas altamente capacitados que trabajarán dentro de la entidad regional en la elaboración de los estudios técnicos y cristalizar las obras en referencia. En este momento, por ejemplo, con el gobierno regional tenemos unos trabajos muy interesantes, como inclusive estar buscando las vías alternas que se necesitan acá para reemplazar nuestra carretera central que está tan congestionada y tan caótica. Bueno, como gobierno regional nosotros tenemos ya una propuesta de un mejoramiento o implementación de caminos rurales. El gobernador, aparte de las vías alternas, las vías transversales principales que ya están en construcción y que, por ejemplo, este año ya terminó la licitación de lo que significa la segunda etapa de Ollón a Ambo, se va a hacer esa etapa, también está construyendo la carretera Limacanta a la Viuda, que va a ser ya Pasco, Guaral, Acos, también se está, hasta Cerro de Pasco también está en construcción. Jiménez Sánchez agregó que a partir del próximo año 2018 se iniciarán las inversiones que irán hasta el 2021, mejorándose la transitabilidad del transporte subnacional y caminos vecinales en el ámbito territorial.